Después de una serie de eventos turbulentos en la casa de Hassan Ali, Sahika finalmente se dio cuenta de que Kansu estaba fingiendo ser otra persona para evitar que Homer la relacionara con los problemas pasados. Kansu, con la identidad de Merle, se había acercado a Homer en un intento de reconectar con él sin levantar sospechas. Pero Sahika, siempre atenta y perspicaz, notó las inconsistencias en el comportamiento de Merle, y comenzó a investigar. Decidida a proteger a Homer y a revelar la verdad sobre Kansu, Sajika decidió confrontar a Merle en una reunión en la que Homer también estaría presente. Armada con pruebas y testimonios, Sajika advirtió a Homer sobre la verdadera identidad de Merle y los motivos ocultos detrás de su engaño. Sin embargo, desenmascarar a Kansu no resultaría fácil. Kansu, hábil en el arte de la manipulación, intentó defender su farsa con mentiras y falsas promesas. Pero ante la determinación de Sajika y la evidencia incuestionable, la verdad finalmente salió a la luz. La tensión entre Yagatai y Gildis alcanzó un punto crítico después de que Yagatai descubriera otra mentira de su esposa. Emir, siendo el mejor amigo de Gildis, se sintió atrapado en medio de la creciente discordia entre la pareja. Cuando Yagatai buscó a Emir en busca de consejo, expresando su frustración y desconcierto sobre cómo lidiar con la situación, Emir se vio enfrentado a un dilema moral. Sabía que su lealtad estaba dividida entre su amistad con Gildis y su deseo de ayudar a Yagatai a encontrar una solución. Intentando mediar entre ambos, Emir trató de tranquilizar a Yagatai, asegurándole que Gildis no actuaba con malicia y que quizás había motivos más profundos detrás de sus mentiras. Explicó cómo Gildis estaba luchando con sus propios demonios internos y cómo las presiones de la vida cotidiana podrían estar contribuyendo a su comportamiento. Sin embargo, las palabras de Emir no pudieron calmar la ira y la decepción de Yagatai, quien se sentía traicionado y vulnerable ante las constantes mentiras de su esposa. A pesar de los consejos de Emir para ser comprensivo y amable con Gildis, en esta ocasión, la furia de Yagatai era demasiado intensa como para ser contenida. Emir se vio obligado a enfrentarse a la realidad de que su intervención no había sido suficiente para resolver el conflicto entre sus dos amigos. Gildis, sintiendo la presión de la tensión creciente en su relación con Yagatai, decidió tomar cartas en el asunto y encontrar una solución que pudiera restaurar la confianza y la armonía en su matrimonio. A pesar de las advertencias de su madre y los consejos de Emir para esperar a que la tensión disminuyera naturalmente, Gildis estaba decidida a tomar medidas más directas. Con una determinación silenciosa, Gildis ocultó su idea para resolver la situación, sintiendo que era su responsabilidad encontrar una solución antes de que las cosas empeoraran aún más. A pesar de los ruegos de su madre y las preocupaciones de Emir, Gildis se negó a quedarse de brazos cruzados y esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas. En secreto, Gildis ideó un plan meticuloso para sorprender a Yagatai con un gesto de amor y reconciliación que esperaba que borrara las heridas del pasado. Convencida de que esta acción podría ser el catalizador necesario para restaurar la confianza y la paz en su relación, Gildis trabajó en silencio para llevar a cabo su plan. Mientras tanto, Emir y la madre de Gildis observaban con preocupación, conscientes de que la determinación de Gildis podría llevarla por un camino peligroso. Aunque deseaban lo mejor para ella y su matrimonio, temían que su impulso por resolver las cosas pudiera empeorar la situación. La tensión en la casa de Yagatai y Gildis creció mientras Gildis mantenía su plan en secreto, esperando el momento adecuado para revelarlo. Ender se encontraba en una encrucijada emocional, dividida entre su compromiso con el señor Hassan Ali y los sentimientos que aún albergaba por Kayak, su antiguo amor. Con el corazón lleno de dudas y la mente llena de preguntas, decidió abrirse con su hermano Kaner y compartir sus pensamientos más íntimos. En una conversación íntima y cargada de emotividad, Ender confesó a Kaner sus sentimientos encontrados y su decisión de no dejar pasar la oportunidad de acercarse a Kayak una vez más. Reconoció que su compromiso con el señor Hassan Ali había sido una elección pragmática, pero que su corazón seguía anhelando la posibilidad de una reconciliación con Kayak. Kaner, sabiendo de las circunstancias anteriores entre Ender y Kayak, escuchó con atención las palabras de su hermana y comprendió la profundidad de sus sentimientos. Aunque preocupado por las posibles complicaciones que podrían surgir de esta situación, Kaner apoyó incondicionalmente a Ender en su búsqueda de la felicidad y la realización personal. La desesperación de Gildis llegó a su punto crítico cuando vio que Yagatai no parecía dispuesto a perdonarla por sus errores pasados. Sintiéndose acorralada y sin saber cómo remediar la situación, Gildis recurrió a una mentira desesperada, le dijo a Yagatai que estaba embarazada. La noticia sacudió a Yagatai hasta lo más profundo de su ser. En un instante, toda la tensión y la ira se disiparon, reemplazadas por una oleada de felicidad abrumadora. Yagatai abrazó a Gildis con fuerza, emocionado por la idea de convertirse en padre y comenzar una nueva etapa en sus vidas juntos. Ajena a la verdadera naturaleza de su mentira, Gildy se sintió abrumada por la mezcla de alivio y culpa. Por un lado, estaba agradecida de haber salvado su matrimonio y haber restaurado la felicidad en el corazón de Yagatai. Pero por otro lado, sabía que había cruzado una línea moralmente cuestionable al mentir sobre algo tan sagrado como la paternidad. Mientras Yagatai se llenaba de alegría y anticipación, planeando cómo compartirían la noticia con sus seres queridos, Gildi se debatía en su interior, dividida entre el peso de su mentira y el deseo de mantener viva la ilusión de felicidad familiar. La cita entre Kayak y Ender fue un momento de profunda introspección y reflexión sobre su pasado juntos. Sentados frente a frente, compartieron sus pensamientos y sentimientos sobre el fracaso de su relación anterior y cómo el tiempo y la distancia les habían enseñado lecciones valiosas sobre ellos mismos y sobre el amor. Hablando con honestidad y vulnerabilidad, reconocieron los errores que habían cometido en el pasado y cómo esas experiencias habían moldeado sus perspectivas y actitudes hacia las relaciones. Se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos que enfrentaron, todavía había un profundo lazo emocional entre ellos, un lazo que el tiempo no había logrado romper por completo. A medida que la conversación avanzaba, una sensación de complicidad y conexión se apoderaba de ellos. Se miraron a los ojos y vieron reflejados en ellos los recuerdos compartidos, las risas y las lágrimas de su historia pasada. En ese momento, un silencio cargado de significado llenó la habitación, mientras ambos se preguntaban qué significaba este encuentro para su futuro. Entonces, en un gesto espontáneo y lleno de emoción, Kayak y Ender se acercaron uno al otro, dejando que sus corazones hablaran por sí mismos. Sus labios se encontraron en un beso cargado de nostalgia, pero también de esperanza. Era un momento de rendición al destino, de dejar atrás las dudas y los temores, y de permitirse explorar lo que el futuro les deparaba. Para Kayak y Ender, aquel acercamiento podría haber sido el inicio de una nueva oportunidad para reavivar su amor y construir un futuro juntos. O tal vez, simplemente fue el cierre necesario para dejar ir el pasado y seguir adelante por caminos separados. La cena entre Homer y Merle transcurría apaciblemente, con risas y conversaciones que fluían entre ellos. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando Sahika hizo su entrada triunfal en el restaurante. Con determinación en sus ojos, se acercó a la mesa de Homer y Merle, dispuesta a desenmascarar a Kansu y revelar la verdad ante todos. Kansu, sorprendida y furiosa por ser confrontada de esta manera, Intentó mantener la compostura mientras Sajika exponía sus mentiras. Pero su máscara de tranquilidad pronto se desvaneció cuando se dio cuenta de que sus engaños ya no podían ocultarse. Con habilidad y evidencia irrefutable, Sajika desmanteló la farsa de Kansu frente a Homer y Merle, revelando su verdadera identidad y sus motivos ocultos. La ira de Kansu creció con cada palabra pronunciada por Sajika, sintiéndose acorralada y humillada por ser descubierta. En un arrebato de rabia y desesperación, Kansu amenazó a Sajika con represalias, prometiendo darle un, merecido, por haber expuesto su engaño. Sin embargo, Sajika se mantuvo firme, sin dejarse intimidar por las amenazas de Kansu. Mientras tanto, Homer observaba la escena con asombro y confusión, procesando la verdad que acababa de descubrir sobre la mujer que había estado compartiendo la cena. Merle, por su parte, se encontraba en estado de shock al descubrir la verdadera naturaleza de Kansu.